Miren qué hermosura, mi gente. Miren qué hermosura. Aquí volvimos a la playa. A ver qué nos trae el día de mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Siguen cayendo. Estoy aquí en la playa, cerquita a mi casa, mi gente, cerquitita. Y nada, voy a coger esta puesta de sol nada más. Creo algunos 10 minutos para no variar, ¿verdad? Esta pues está en la playita cerca de aquí donde yo vivo. Casi nunca aprovecho el sol desde aquí, ¿verdad? Siempre lo hago en otro lugar. Y entonces, pues ahora vengo pasando otra vez, otro video improvisado, ¿verdad? Mira para allá cómo se escondió. No hago más que estacionarme y rapidito él se mete una nube al medio. Ay, Dios mío. Pues rara vez hago un video de aquí, cerquita donde yo vivo. Generalmente pues busco la puesta de sol en otro lugar. Y aquí es quizás donde mejor se ven. Esa es la bandera de mi pueblo, ¿verdad? Ahora mismo no está haciendo mucho viento. Por lo que hay chapa, eso, ahora, pues esa es la bandera de nuestro pueblo, nuestro símbolo del pueblo de Aguada, Puerto Rico, la isla del encanto. Voy a caminar hasta ahí, hasta donde está esa casetita que ven ahí. Esto generalmente no, rara la vez que se puede caminar por aquí, porque como ven todo esto está lleno de piedra y entonces pues hay una época del año, especialmente de los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, que hay poca arena y apenas pues se puede caminar por aquí. Aquí esto que ven ahí, eso que ven ahí es el tubo de las aguas negras, aguas usadas que le llaman ahora. Era donde desembocaban las aguas negras del pueblo. Antes pues no existían plantas ni nada, sino que el agua se tiraba cruda ahí a la misma playa, prácticamente a la orilla. Y aquí pues siempre había buena pesca, especialmente uno se trepaba en ese muro, por lo menos nosotros, a pescar la chopa, ¿verdad? Es un tipo de pez. Y ahí se pescaban muchos chopas. Para lo que sirve la chopa prácticamente es para caldo, porque tiene tanta espina que apenas pues no tiene carne, ¿verdad? Hay que comérsela con un colador, porque la espina
bueno, están llenas de espinas. Y pues para sopa, pues son muy buenas. Caminé hasta aquí y regreso, mi gente, porque no voy a seguir por ahí para abajo. Nada, quise hacer este pequeño video hoy para mañana, entonces buscar un buen lugar para hacer el video de mañana, ¿verdad? Y el domingo, pues hasta ahora, para el pueblo de Las Marías, para el Festival de la China Dulce. La China Dulce. El año pasado estuve. Y este año pues repetimos, si Dios quiere. Así que todos están invitados. Todos están invitados. Ya para allá. Me traicionó el sol, se me escondió antes de tiempo. Pero pues, eso no quita de... Por aquí pasa un caño, que como pueden ver está tapado con la arena, el oleaje, pues tapó. El cañito, y eso pues en su momento el municipio tiene que venir con una máquina a destaparlo, porque si no la gente que vive aquí en las parcelas pues tienen que estar llamando a las noticias, porque la pestilencia del agua estancada con iguanas muertas, gallinas muertas, pues le hace la vida imposible, ¿verdad? Se puede llamar así a los residentes. Y cada cierto tiempo pues tienen que estar llamando a la emisora, al municipio, para que vengan a limpiarlo. Entonces, como el municipio no tiene una máquina especial para eso, pues tienen que hacer malabares, ¿verdad? Porque pues ahí no se puede meter cualquier máquina, porque el puentecito no es muy grande. O sea, una máquina no cabe allá adentro. Y hay que traer un digger, un loader o lo que sea, pequeño. Un tamaño mini, para poder entonces sacar la arena y abrirle paso al cañito. Como nosotros le llamamos acá. Ahora llegué hasta esa esquinita, regresé. Ya prácticamente, ahora sí que la noche, ya son las 6 y 37 minutos. 6 y 37. Ya prácticamente estamos a 20 minutos de que comience entonces la noche. Y la noche de hoy para mí va a ser larga, porque ya yo sé que cuando echo una siesta por el día, pues por la noche la paso negra. Entonces no me quiero medicar de más, porque entonces está uno al otro día achochado, y pues tratamos de estar lo más despierto posible, porque si no el día no hay calidad, ¿verdad? El día no es de calidad. Y esta es la playita que cuando Lucas viene, pues el hijo mío lo trae aquí. Sí, aquí lo trae y se divierte un montón. Aunque hay mucha piedra aquí, ¿ven? Pero hay unas pocitas por ahí pequeñitas donde ellos se divierten, aunque Lucas ya Lucas gracias a Dios aprendió a nadar, y por consiguiente pues lo que le gusta ahora es tirarse, ¿verdad? Tirarse a donde lo tapa para demostrar que sabe nadar. Voy a
Voy a intentar subir por aquí para coger entonces la carretera. La carretera. Deja ver cómo el nene de Don Nelo y Doña Tomasa suben por aquí, ¿verdad? Pero esto es bien sencillo. Esto es bien sencillo. Simplemente usted se busca un pedazo de palo, que ya lo tenemos. Míralo ahí. ¿Eh? Entonces con esto nos apoyamos y es más fácil para subir. Y evitamos caer, ¿verdad? Dando una reventada. Especialmente subiendo aquí, porque es peligroso caer de espalda en estas piedras. En esto, pues, por ahí vamos. Por aquí es que el nene de Don Nelo travieso. Imagínese, don, cuando tenía 14, 15, es más, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya prácticamente a los 18 años ya yo estaba haciendo planes para irme para el ejército. Porque antes los jóvenes eran los que iban al ejército. Hoy día, pues, los muchachos van al ejército un poco más duro, un poco más maduro, ¿verdad? Porque en el ejército, pues, hoy día los quieren que tengan el cuarto año o más. Antes, pues, uno podía ir al ejército con menos de cuarto año. Por aquí es que va Chubito. Una, dos y tres. ¡Juega, Villa! Y aquí llegué a la mariposa. ¡Ay, mariposa! Bueno, ¿quién recuerda esto? ¿Quién recuerda eso que está ahí? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Quiénes recuerdan esto? ¿Ah? No voy a decir para que ustedes ¿verdad? Los que tienen la edad suficiente. ¡Vaya! Juega, billar. Los que tienen la edad, pues, puedan decirnos, ¿verdad? ¿Qué era lo que era? Voy voy a recitar una de las poesías de Lucy, de las últimas que me entregó. Vamos a ver si cuál de ellas es la más. La más adecuada. Bueno, mi gente, aquí hay una poesía que se llama Esperanza. De Luz J. Santiago, y dice así. Don Hilerio también. En el jardín del olvido llegaste tú, en el jardín del olvido con plenitud. Cuando eso sucedió sentí profundo amor, de pronto mi corazón sintió pasión. Iluminaste de estrellas y madrugadas que me hacen sentir que soy la más amada. Y si de verdad la vida algún día te premia, este es el premio esperado que la vida me entrega. Tus palabras con amor me llenan el alma con un cierto olor de la madrugada y calma. Luz J. Santiago, ahora está en Cabo Rojo, pero ella vive en Long Island, Nueva York. Así que Lucy, comencé este round de poesía
que fue de las últimas que me entregaste, que no las había tocado prácticamente. Así que ahora pues esa es la primera que hay en inglés. Wow. Lucy me pone a leer en inglés. Wow, this is one kind, one of kind. Maybe my destiny is not you. Maybe you are my destiny. Maybe my dream will come true. Maybe it's not really. Bueno, esto no lo voy a leer ahora. La leeré en la próxima ocasión. Vamos a seguir caminando. Pues me encuentro por aquí, por este parquecito, cerca, bastante cerca de donde yo vivo, ¿verdad? Viene mucha gente por aquí a tirarse fotos. Y pues, por aquí cerquita es que vivo yo. Lo único que yo nunca me van, casi nunca me consiguen en casa porque o estoy... ¡Eh, primo! ¿Todo bien? O estoy durmiendo o estoy en la calle, pero yo en casa encerrado solamente para dormir, que duermo mucho. Yo me levanto, me acuesto a las 2 de la mañana, ¿ok? Me levanto a las 9 o 10, pero de verdad que me acuesto tarde. Y aunque quiero acostarme temprano, no puedo conciliar el sueño. Claro, por eso me paga el ejército, ¿verdad? Por problemas de insomnio y problemas de ansiedad. Anxiety disorders, esa es mi condición. Y por eso me pagan. Y por eso hago videos para ustedes, ¿verdad? Para buscar algo en que entretenerme. Aquí con esta vista, pues los dejo, un videito corto, 17 minutos. Algo es algo. Ya mañana pues buscaremos algo más elaborado. Que, ¿verdad? De algún lugar un poquito más lejano del área, por lo menos del área de Aguada. Aquí hoy ando en la nena, ¿verdad? ¡Qué guaguita! Juega billar el nene de Don Nelo y Doña Tomasa. Y que en una Lexus. Juega billar. Ay, señor. Vaya. Todo el mundo me toca bocina. Menos las nenas, menos las mujeres. Ya ustedes saben, juega Villa Churrito, tranquilo. Ay, los saludos se me han quedado. Ay, 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 ay. Déjame subir a la guagua para llevar los dos o tres saludos hasta que llegue la noche. Ay, 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 ay. Es verdad que eso se me olvidó. Un momentito, please. Bueno, vamos a moviendo, mi gente. Vamos a leer aquí dos o tres saludos. Los cojo del mismo teléfono. Y la ganadora de la tarde de hoy, de Ceiba, Puerto Rico, Marian Hart, de Ceiba, juega billar, Marí. Saludos, Oscar Rivera, llegaste segundo lugar. Al hippie, saludos, hippie. También quiero saludar a Stray Away Félix. Robert Rivera, Robertito, juega billar. Noris Ortiz. Vamos a pasar este de tunelcito que está oscuro. Seguimos los saludos. Y Madeline Martel, una de las 10 finalistas, Mari Martel. Carol Coral Cielo, qué guaguita, nena.
Ángel Tirado. Ángel, ahí está, entre los 10 finalistas. Y Tony Feliciano, todo lo sabía, tú me hiciste brujería. José López, José Cheo López, el alcalde de, el que lleva el nombre del parque de Camuy, Cheo López. Luis Figueroa Pucho. Denis Colón, juega billar, Denis. ¿Cómo estacionarnos por aquí? Para llevar los últimos saluditos, ¿verdad? Aquí estamos en frente a ese edificio que parece al Normandy en su forma, ¿verdad? Robert Torres, Evelyn Rodríguez, me dice gracias por el paseo. Nice ride. Take care, Evelyn. Florentino Ortiz, de West Palm Beach. Lilian Pérez. Dice que le dé un saludo a su amado esposo Carlos Selles. Claro que sí, ya está saludado. Amos Stevens dice que do you know where la escuela de Piedras Blancas? Yes I do. Very close to the car wash, Villarrubia car wash. Yes. Arlene Colón, saludos Arlene. Don Constantino, mañana busco la carta. Deja ver quién más tengo por aquí. Lidia Ortiz dice que los tuyos, los videos, Jesús, bueno, que ya estás en lo tuyo. Los videos de Florida estaban muy bonitos. Y especialmente en los que estuviste con Lucas. Claro. Thank you. Excel Pérez. Juega billar. The Kid. DJ Kid Pérez. Orlando Rodríguez y Rodríguez de Sense. Saludos, hermano. Renny. Saludos, Renny. Agil C. Claro que sí. Dice, gracias por el video de la barriada Cabán. Claro. Saludos, el Jíbaro de Brooklyn. Claro. Saludos, Jíbaro. Jíbaro sí, Yankee no. Aquí tenemos a Miguel Sanoguel, Salvador Rubén Diodonet, el Sultán Poeta, siempre a la vanguardia desde Jackson Heights, Nueva York. Allá nos vemos en el verano si no pasa nada, ¿verdad? Natural de Mayagüez, Puerto Rico, la Isla del Encanto, Pablo Madera. Pablito, Mara XC, hola Valle, abrazos, yes, saludo hermanita. Isidro Patiño, tiene llamada telefónica. A Mauri Vázquez, Félix el Gato Ramos, saludo Félix, dice Félix. De tu amigo Félix de Miami, Florida. Claro que sí, Félix. A Esther. Claro, Esther, bendiciones. Dice, yo me crié ahí en el Callejón Chico González. Callejón Chico González. Donde entraste por el cementerio. Eso es ahí en el video que hice de Aguadilla. Saludos, Chu. Clarisa Molina. Claro, Clarisa. Elisa la Antigua desde la Florida. María Colón. Saludos desde US. Madeline. Migdalia Díaz.
Dice que le encantó la poesía. Claro. Isidro Vázquez, espero que estés bien. Aquí dice, ajá. Hola, Chubito. Este es Junior, el nieto de don Isidro Vázquez. Espero que estés bien. Todos los días me gusta hablar contigo y recordar los viejos tiempos. Claro. Gracias por sus videos. Mi esposo y yo los vemos todos los días. Muchas gracias, Norma, por el apoyo. Claro que sí. Misael Soto. Chubito popular. Dame la vuelta. Dice aquí, ay, Chubito, me alegro que estés de regreso gracias a los videos de Orlando. Straightaway le envía saludos a usted y a la guaguita. Los escuché en un video. Ah, de verdad, pues igualmente para Félix, claro, ya yo veo a Félix como si lo conociera sin haberlo visto nunca, pero pues sé que es una persona como yo, de buen humor. Lo único que él duerme 8 y 9 horas y yo lo duermo más que 3. Pero por lo demás, está todo bien. Se les aprecia a Evelyn Rodríguez. Denis Colón dice, don Jesús, don Félix dijo que trate de comunicarse para hacer un video juntos. Intenté comunicarse con usted, dos veteranos. Ajá. Claro, vamos a ver si don Félix baja para acá, para el área oeste, porque Chubito, por lo menos nos podemos encontrar en un punto por acá cerca de que no sea, ¿verdad?, muy lejos de Aguada, porque yo no tengo chofer. Él por lo menos tiene a su hijo que guía, pero Chubito, chacho, se le queman las nalgas en un viaje de 3 horas por ahí para abajo. Pero no, claro que sí, que nos vamos a encontrar y vamos a hacer un video. ¿Cómo que no? Claro. Un abrazo, Félix. Saludos, ajá, de película de la isla de Vieques. Este es revolucionario. Nelsito 1973. Saludos, hermano. Félix Ramos. Y vamos a ver quién va a ser el último. Vamos a mover la tómbola. Y le toca a El Morales. Así que con eso nos vamos. Ah, mira, Ada Rosado. Esta no la había saludado, Ada. Saludos, mi gente. Marisa Moreno. Yo, después que empiezo a saludar, no encuentro cómo terminar. Dalisa Avilés de Ñapa. Y Félix Hernández. Bueno, mi gente. Félix dice que es de Moca. Claro que sí, Félix. Un abrazo a los mocanos. Somos pueblos vecinos. Por aquí sigo. Me cogió la noche. Voy a darme un bañito. Pues, video sencillito, pero con mucho cariño para todos ustedes. Así que, mi gente, les deseo que pasen buenas noches, hermoso fin de semana. Ahí hay un caballo en el medio, Dios mío. Déjame ver si lo espanto ahorita. Porque la gente camina por ahí, en vez de espantarlo para la orilla, lo dejan ahí. Yo conozco una persona que se mató con un accidente con un caballo. Y pues, mi gente, hasta aquí nos trajo el río. Muchas gracias, buenas noches. Como siempre, este es su amigo Chubito, que saluda. Y espero, ¿verdad?, que le den like, se suscriban a mis videos. Y comenten, claro que sí. Y pues, si Dios quiere, como dije, allá vamos para el pueblo de Las Marías, por dentro. Miren el caballo ahí asomado, con las nalgas por fuera. Si uno viene en una motora, ahí mismo se echaba. Espantarlo, porque si no, se queda en el medio y es peor.
Ahí es. Ya cogió para allá adentro, qué bueno. Es que hay muchos chamaquitos por ahí que tienen caballos, mi gente, y los dejan por ahí sin soga y no se dan cuenta el peligro que es eso. Un hijo de uno viene en una motora, un Ford Track, se le mete por debajo a un caballo de eso y ahí mismo deja los sesos porque la velocidad que viene el vehículo, pues uno sale expulsado. Y yo recuerdo una persona que en una motora se mató dándole un caballo. Bueno, mi gente, me despido. Los quiero. Chao.